neste grande duelo. Aí o trio de arbitragem em destaque. A entrada das duas equipes. E você vem no clima da terceira rodada do Grupo E. Você vem no clima da Conmebol Libertadores. Venceu 3. Agora é pra valer. Apita Dario Herrera. A ação sobrou dentro da área. Olha a chegada da Católica. O cruzamento. Jeromel tirando a bola. Bate. Puxada a bola na área. Tira de soco o Vanderlei. Houve desvio de cabeça. Ainda sobra no chute. Pute. Pegada. Isaac devolveu para Luiz Fernando. Olha a chance do gol do Grêmio. Chute cruzado. Ela passa. Botando extensão. Mas a arbitragem já marcava. Impedimento. Assistiu o Grêmio. Aí o Herta tem espaço para até bater para o gol, Vanderlei, em dois tempos o goleiro do Grêmio, fazendo boa defesa no centro. Alisson, marca fue en salida, se cae Alisson, se le escapó la pelota, se viene San Pedro para liquidar, San Pedro, tapó Vanderlei, qué chance Fernando, te has perdido contra el arquero brasileño, no la esperaba, le tapó y tira. Rebolledo, se pasa San Pedro, lo tiene San Pedro y gol. ¡Gol! ¡Gol! De Católica, golazo de Fernando, muslo y adentro. Gran jugada de Agüet, se la filtró a Rebolledo, el centro perfecto, un rebote. Quedó la pelota picando y San Pedro facturó. Católica 1, Gremio 0, lo hizo Fernando. San Pedro. Agüet que mete otra pelota de gol, se viene el segundo. ¡Gol! Pinares. ¡Gol! ¡Gol! De Católica, qué pelota metió Agüet, que bien Pinares por arriba para facturar. Dos golpes en el mentón le dio Católica a Gremio. Dos Católica, cero Gremio, lo hizo el zurdo Pinares. Se desarticuló en dos minutos Gremio. Arrancó. Sacó Gremio. Mateus Pinares le apunta al arco. ¿Quién remata? ¡Güey! ¡Qué buena jugada de Católica! San Pedri y Lanaro, la pelota contra el área. El cabezazo que le erraba del otro lado. San Pedri fue que le erró. El centro de Fuensalida. Picaba Alisson, le pegó. Abrirse Puch. Enganche y le pega, enganche y le pega, enganche y le pega, enganche y le pega, enganche y le pega. Puch pegó la pelota en Rodríguez y hay tiro de esquina. Pedía mano, pero tenía la mano pegadita. La jugada clásica de Puch, tiro de esquina.